La UNESCO cantó en coro para anunciar que el vallenato es patrimonio inmaterial de la humanidad. Aquí en Colombia disfrutamos la distinción. Este pedazo de acordeón, ahí donde tengo el alma mía. Este ritmo musical que festeja el amor y la vida y se queda sin remedio en el alma de la gente ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es un reconocimiento que se hace a una expresión cultural, no solamente a la música vallenata, sino a una expresión cultural que viene posicionando y creciendo en el país hace más de 150 años. Hace más de 100 años, la música vallenata era considerada indecente y vulgar, pero hoy es una expresión cultural y musical que se narra y se canta con orgullo y dignidad. El vallenato es la música colombiana. El vallenato representa lo mejor de nuestro folclore. Por eso hoy está difundido o se difunde por toda la geografía nacional e internacional. La música vallenata juega un papel fundamental en la creación y la identidad cultural de la provincia de Padilla y Valledupar, cuna de esta música. Por eso la UNESCO pretende además preservar la autenticidad de este folclore que empezó con la leyenda de Francisco el Hombre. Desde que los juglares vallenatos o de aquellos jornaleros que componían sus canciones y las tocaban por fuera de donde se hacían de verdad aquellas fiestas importantes de las élites sociales, hasta hoy donde el vallenato es reconocido como la primera expresión musical de Colombia. Es un reconocimiento a Escalona, es un reconocimiento a Leandro Díaz, es un reconocimiento al maestro también Calixto Ochoa, es un reconocimiento a Francisco el Hombre, es un reconocimiento a Alejandro Durán. Nadie sabe definir la música vallenata, pero todos saben lo que les pasa al escucharla. Se nos arruga el alma, como dijo Gabo, el más empedernido amante del vallenato.